Hoy vamos a hablar gente nada más y nada menos de los engaños de Fortnite con respecto a la nueva temporada. Bienvenidos al canal. Como ustedes saben, Fortnite está diciendo que la temporada arranca el 20 de febrero. Todavía no hay fecha eh, oficial de cuándo va a surgir la nueva temporada de Fortnite, pero con lo que podemos decir es lo siguiente. Salieron filtraciones fake de la nueva temporada de Fortnite. Y, bueno, decidí subirlo hoy para que todos lo vean en vivo, ¿no? O sea, unas filtraciones medias insólitas, raras que explican lo siguiente, o sea, explican lo siguiente de que todos pensaban nada más y nada menos que las que estas filtraciones que iban a salir eran realmente, o sea, realmente sorprendentes y todos daban a entender de que esto iba a surgir muy prontito en Fortnite, pero las filtraciones falsas han sido surgidas obviamente por gente que siempre intenta dar esta información falsa, ¿no? Y luego los creadores de los que hacen esto, este tipo de contenido, ¿no? De las filtraciones, se vieron muy afectados en todos sentidos. Realmente ellos dijeron, uff, caímos en una trampa y tal. Porque lo que pasó fue que el 27 de enero surgió esto de una manera muy extraña, o sea, realmente muy extraña, surgió esta filtración que están viendo en pantalla. De que iba a cambiar el cielo de color. De que iba a cambiar alguna que otra cosita. Pero no se sabe nada respecto a esto, ¿no? Y lo que se sabe es que los, eh, los que se dedican a esto han caído en una trampa mortal, ¿no? Lo que se sabe es que eh, ha confirmado que la próxima actualización importante se lanzará el 20 de febrero. ¿Qué quiere decir con esto, gente? De que la temporada no se va a. no va a salir ahora. No va a salir ahora. Fíjense, mira, leamos esto. Fíjense, ¿eh? Eh, Los jugadores de Fortnite podrían haber estado esperando algunos cambios en el mapa. Eh, como ya sean las explosiones y tal. Pero todo fue un engaño. Epic Games ha confirmado que la próxima actualización importante se lanzará el 20 de febrero. Escucharon bien, 20 de febrero. Aunque no hay nada dicho, ¿eh? O sea. Eh, a ver, aunque se ha mencionado poco sobre lo que podría cambiar, su, eh, cambiar cuando esta primera temporada, la más larga de la historia, finalmente llega a su fin. Al igual que, su, al igual que cualquier filtración. Como trascendió el día 26, ¿no? Entonces. ¿Qué quiere decir con esto, gente? De que no hay que creer nada de las filtraciones. Todos decimos que muy posiblemente surja algo nuevo, pero hace más de un mes que venimos diciendo. Cuando va a salir la actualización 11.50? Todos pensamos que ya había salido. Y no. Cuando todos pensamos eso, nada que ver. Lo que está pasando con Fortnite es que... No se sabe cuándo pasa esto, ¿no? No se sabe cuándo pasará estas cosas, ¿no? Así que... Lo único que les puedo decir, gente, con respecto a esto... Es lo siguiente. No se crean todas las informaciones que ven en Internet. Siempre las... Eh... Las informaciones pueden ser falsas, ¿no? Pueden ser y que, falsas y hay que estar muy precavido. Esto es lo que más o menos se trascendió, pero no se sabe nada. O sea, realmente gente no se sabe nada de lo que va a pasar. Yo lo que les digo es que estén atentos porque las autorizaciones van a pasar lo antes posible. Y lo más importante es que estén atentos porque a veces uno piensa que salen las autorizaciones y son un poco falsas. Gracias a todos. Y los dejo... A ver, lo dejamos con este clip un segundito, si ¿Sí lo vemos. Miren este clip. Este clip está buenísimo. Miren cómo hace para editar tal. Alto buque. ¿eh? Alto buque el tipo de agarronado. <laughs> Qué bug. Bueno, en fin, gente, gracias. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¿sí? Chau, chao.